mi amor. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿No se escucha o si me escuchas algo? Vamos a ponerle tu nombre a este juego. ¿Cómo no se escucha? No puede ser. Le vamos a poner tu nombre, vamos a seguir jugando y así voy a seguir hablando para ver si me escuchas. Qué bueno, si me escuchas. Ok, vamos a seguir platicando por aquí, vamos a seguir hablando. Lo bueno que si me escuchas, me da mucho gusto porque quería saber. Ok, mira, este juego se llama Minecraft. Pues de lo que se trata, la verdad, es de construir, de sobrevivir y construir. Ahorita lo tengo en modo de supervivencia. Supervivencia. Vamos a ver, deja nomás que se abra el juego. No sé si se está tardando. Ay, perdón, se trabó, perdón, un segundo. Un segundito, deja que se quite lo trabado. Perdón, perdón. Ahí arriba. Arriba. Pero ok, ¿ves cómo entramos al juego? Este es el juego. El juego se trata de cuadritos. Pues básicamente estás viendo lo de abajo, son mis vidas. Y mi, ¿cómo se dice? Y mi como hambre. Este es el mundo en el que vamos a tratar de sobrevivir. Y este soy yo. Hola. Lo vamos a cambiar. Vamos a cambiarnos de parecer. A ver. ¿Cuál te gusta? A ver, escoge. Escoge uno de estos personajes. Mira, le voy a dar y me dices cuál te gusta. Aquí. Vamos a darle por aquí. No, no quiero ninguno de estos, gracias. ¿Cuáles de estos me gusta más? Vamos a buscarle. Si ves uno que te guste, me dices, ¿eh? Me dices cuando pare. ¿Qué? Me dices cuál personaje te gusta, cuál personaje voy a ser yo. ¿Va? Si es que si me escuchas, ¿verdad? A ver, escoge un personaje. Dime, dime, dime. Amor. ¿Sí ves uno que te guste? ¿Un personaje que te guste? Dime uno de estos personajes que está aquí a la izquierda, dime cuál te gusta. Dime cuándo pare para mirar los personajes.
¿No se ve muy bien? Ah, ching. Ok, pues. Yo escojo uno. Entonces. Vamos a escoger. Este. ¿Va? Vamos a hacer un rey. Vamos a hacer un príncipe. ¿Te gusta este? ¿Así? ¿Te gusta este? ¿Te gusta este? Este personaje, el del príncipe. ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? Ah, ok, va. ¿Sí te gusta? Ok, mira. Pues aquí todos los bloques se pueden romper. Y ya. Ya rompiendo los bloques, uno puede construir lo que quiera. Esa es la creatividad que. ¿Te acuerdas que te dije que ocupaba? Yo me gustaba jugar un juego que era muy de creatividad. Mira. Ya los bloques que colecto los puedo usar para lo que sea. Pero, ok, primeramente tengo que aprender a sobrevivir. ¿Qué es lo que ocupamos para sobrevivir? Ocupamos comida, para no morirnos de hambre. ¿Ah? Efectivamente, ¿verdad que sí, mi amor? Ocupamos comida, ahí era un conejito. Aquí los animales les puedes dar en la mesa. Y le di un golpe, ¡oh, otro golpe! Y ¡pum! ¡Ay! Nomás me dio... ¿cómo se llama? Lo que vamos a tratar, me dio pues su pelaje, pero no es comida. Aquí también hay animales, hay tortugas, aquí en la arena. Vamos a agarrar un bloquecito de arena. Ah, anda nadando en el agua. Al agua, patos. Bueno, al agua, tortugas. Vamos a meternos. Ah, esas burbujitas que ves abajo a la derecha. Ah, estos son diferentes tipos de... ¿cómo se puede decirles? Ay, se me va a acabar el aire, se me va a acabar el aire. Oh, mira, esto es lo que pasa si se te acaba el aire. Las burbujitas que ves abajo a la derecha. Estas irá. Me empiezo a perder vidas. No, 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 nos vamos a morir, no. Y luego ya me regenero. Pero solo me regenero si tengo hambre, ¿ves? Como ya no tengo comida, se me estoy muriendo de hambre. Que no, si vamos a morir de hambre. Primeramente vamos a conseguir esto que es madera. Vamos a conseguir madera. Ya que tenemos madera, podemos convertir la madera en otras cosas. Mira, aquí es donde podemos ponernos a hacer cosas. Mira, con 4 madera hacemos una tabla de estas para, ¿cómo se dice? Para, este es como, ¿cómo se le puede decir? Ah, no sé, la verdad. ¿Cómo le puedo poner? Dame un segundo. Ahorita le vamos a cambiar unas cosillas aquí. Quiero ver si lo puedo poner en español todo para que se... Para poder traducir todo lo que tengo aquí. Uy, la verdad no sé. Vamos a ver que me enseñe las coordenadas. Que no, el fuego no, que no se esparce el fuego. Ok. Bueno, la verdad no sé cómo ponerlo en español. Pero con esta cosita que ves aquí, la podemos usar para construir diferentes cosas. Ya la usamos. Y ahora puedo construir palitos. ¿Ves? Que aquí están las recetas para poder construir las cosas. Aquí a la derecha. Aquí te enseña las con este cuadrito de 3x3. Aquí puedo colocar. Ya. Si coloco una pieza de madera. Aquí me da un botón. Si coloco un tronco, me da, cada tronquito me da 4 madera. Mira, 1, 2, y ya me dio 8 madera. 9 más 7, 16. Ya tengo 16 maderas.
Y ahora ya puedo hacer palitos con los palitos. Mira, ¿ves? Aquí con palos y con piezas de madera puedo hacer un pico. Y una de estas cosas, la neta, no sé, un hacha. Con la hacha, pero es hacha de madera, así que pues no sirve muy bien. Y ahora puedo cortar. No, no, ves si, no sé si veas la diferencia. Ahora corta más rápido, era porque era cuánto tarda. Y ahora con la hacha, era. Sin la hacha. Con la hacha. ¿Ya viste la diferencia? ¿Sí viste la diferencia o no? Y ahora este tipo de madera se usa de diferente. Sigue siendo madera, pero ahora es de diferente color. Mira. ¿Ya viste? Por eso te digo, es creatividad. Porque ahora puedo construir una casa, puedo construir, no sé, lo que sea, lo que ocurra. Esto es caño de azúcar, caña de azúcar para hacer pues azúcar. Se puede también hacer papel con la caña. Ahorita vas a ver. Y luego también la hacha la puedo usar como para matar a estos que me den comida. Dame comida, no lo alcanzo al güey. Ah, ya le di en su madre. Esto también. Oh, no te me corras, no te, no corras, no corras, no corras. Pum, ya le di. Mira. Vamos a hacer sopita de. Mira. Amá, amá, amá. Puedo comérmelo, pero no me lo voy a comer así crudo. Primero lo tengo que cocinar. Mira. Véngase para acá, véngase. Usted también lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Mi comidita. ¿Qué pasó? Ah, no me dio nada. Chingaos. Y aquí no nomás puedes. Puedes estar arriba, también puedes estar acá abajo. Pues, ¿cómo se dice? Puedes vivir arriba, hacer tu casa, pero también puedes vivir. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se le dice? Puedes vivir bajo tierra, mira. Aquí, mira, ya se está volviendo de noche. Tú no sabes mucho de este juego, pero es muy. ¿Cómo se dice? Es muy peligroso, es muy peligroso andar de noche aquí. ¿Por qué? Ponle que en la noche salen monstruos. En la noche salen monstruos que nos quieren ver muertos. Y yo ahorita sin comida no puedo. No puedo andar a la afuera. ¿Qué es más? Creo que me lo voy a comer así. Crudo. No, no me dio todas las vidas que ocupaba. Mira, ya están los monstruos. No sé si lo alcanzas a ver. Chin, 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 chin. Chan, 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 chan. Leche con pan. Ay, que hay que escondernos para que no nos encuentren los monstruos. Bajo tierra, bajo tierra. Ya podemos quebrar la piedra. Ay, se nos olvidó nuestra esta mesa de construcción. Ahí hay un monstruo. Parece un monstruo muy amigable, pero créeme, no lo es. Ahorita vas a ver por qué. Mira, él es como la dinamita, explota. Mira, ¡pum! Explotó. ¿Ves que me quitó vidas? Este es un zombie. Hay que darle en su. ¡Ay! No, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Ah, nomás me quedan ¿cómo se dice? Dos corazoncitos, mira. Dos vidas. ¡Ay! Viene la araña, la arañota. ¡Ay, ya se me dio! ¡Uy! Casi me muero. Estoy a medio. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. No, 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 amigos, no. No podemos quedar. ¡Uy! Ahí viene ese güey. Córrele, córrele, te digo. De noche es muy peligroso aquí andar solo. Vergas, vergas, ¿para dónde le corro? ¡Amor, ayúdame! Vienen por mí. Pinches monstruos. Me quieren matar. A ver si podemos sobrevivir esta noche. Necesito comida. No manches, no tengo comida. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, mire, cuando explota,
destruye todo lo que está a su alrededor. Así que si estás construyendo una casa, es mejor tenerla bien segura y que no se te acerque a ninguno de estos monstruos, porque luego la van a cagar. Te van a echar a perder a tu casita. Hoy nomás ocupo uno de estos. Antes de que venga ese güey para acá. Dame. Vámonos. No, me morí. Pero puedo revivir. Está bien. Simplemente pues pierdo mis cosas. No hay problema. Toma. De golpes. Es que no hago tanto daño cuando uso mis puños. Por eso es muy importante tener una espada, una hacha, algo con que defendernos. Porque si no tenemos nada con que defendernos, luego... ¡Ay! Oh, ese güey me va a querer matar. Uy. Y él tiene un arco con flecha. Uy, todos me quieren matar. Hola, amiguito. Él tiene un arco con flecha. Ay. Me va a matar. Este también me quiere matar. Amor, me están matando todos. No. Oh, ya me volvieron a matar. Ya me morí dos veces. Hay que escondernos de estos pinches monstruos. Amor, no me dejan en paz. Ayúdame. Ayúdenme. Me están haciendo bullying, amor. No, quítense, que nomás quiero recoger mis cosas del piso. Verga, déjenme en paz. ¡Amor! Me están matando todos. ¿Ya viste que todos me quieren matar, amor? Ay, córrele. Vámonos de aquí, muy muy lejos de aquí. Ah, ya perdí mi hacha. Hay que construir otra. Ahora como tengo piedra, puedo usar una hacha más chingona. Mira, ahora es de piedra, ¿ya viste? Ya moriste, perro. Ah, y puedo usar armadura, porque se la quité a este güey, que se murió y tiró su armadura. Amor, ¿y si le entiendes? ¿Ya le estás entendiendo más o menos al juego? ¿O no? ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Chingada madre! ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me quieren matar? Vengo en paz, amigos. Vengo en paz. Vengo en son de paz. No me quieren matar. Córrele, que vienen por nosotros. Amor. ¿Y si me escuchas o no? Porque parece que estoy hablando solo. Ahí vamos a usar esto. Nos vamos a poner esto. Hay que buscar nuestra hacha otra vez. Nos cayeron todas nuestras cosas. Uy, no. Ahí viene otro monstruo. Uy. Muchos monstruos. Ay, por eso no me gusta estar afuera de noche. Hay que escondernos. Hay que agarrar madera y escondernos. Ocupamos la madera para construir una casita. ¡Hay muchos monstruos! Este güey no puede. Estos güeyes existen durante el día, pero viven allá abajo, en las aguas. Viven en la agua. Ay, viene por mí. Córrele. No, vámonos. Todos me quieren matar a la verga. Ah, un salmón. Ocupo comida. Ay, sí, por favor. Ya agarré un salmón. Hay otro salmón por aquí. Ah, qué rico. Ya lo maté a este güey. Ajá, no me puedes hacer nada. Estás en el agua, perro. En el agua, las explosiones no hacen daño. Ah, perro. Aquí en el agua no me haces daño. Uy. Mejor no me confío de mis habilidades. Hay que correrle.
Vámonos. Hay que correr lejos para escondernos de todo, de toda esta gente mala que nos quiere ver muertos. Uy, uy, uy. Oye, pero yo ocupo encontrar comida. Ocupo más conejitos que matar para agarrar comida. Ah, ya va a salir el sol. Ya va a salir el sol. Ya mamaron perros. Ahorita sale el sol y todos se van a morir. Uy, uy, no, 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 no. Este güey corre bien recio. Largo, largo. Muérete, perro, muérete. Uy, lava. Sí, animalitos. Ocupo comida, animalitos. Gracias. Y tú te quedaste sin padres. Ya eres un huérfano. No, amiguito, la lava no. Yo te ayudo, yo te salvé. Para que no te murieras en la lava. Y eso, mami, mami, esto es lava. Uy, caliente. Ahí no te caigas, porque ya se escuchas, si ¿sí escuchas? Si caes ahí, te mueres. Porque ahí, pues la lava, ouch. Está muy caliente. Un pollito. Vamos a matar al pollito para que nos dé de comer. Un burro. Era mi hermano. El burro. Amor, de todos estos animalitos, ¿cuál te gusta más? ¿El puerquito? Mira, el puerquito. ¿Te gusta el puerquito? ¿Ya viste la vaca, la oveja, el pollito? ¿Cuál te gusta más? Puerquito. Ya moriste, ya acá, ya chingaste, perro. Vas a ser mi comida, vas a ser mi almuerzo. Uy, y luego, ah, otra cosa. Cuando se te baja el hambre, o sea, tienes mucha hambre, ya no puedes correr porque no tienes energía. Mira abajo a la derecha, ves que eso es como tipo como jaloncitos. No sé cómo explicarlo. Está a un lado de mis corazones. A un lado del número 4, ya ves todas esas barritas. ¿Cómo les hace falta a carne? Es que tengo, ¿cómo se dice? Mucha hambre. Dices, todos se ven ricos para comer. No, sí. Nos vamos a agarrar de almuerzo. Y ahorita lo que estoy haciendo es que estoy quebrando el césped. El césped este tiene, ¿cómo se dice? Probabilidad de que tire, ¿cómo se dice? Semillitas. Estas semillitas las puedo usar para plantar comida, o sea, para hacer, ¿cómo se dice? No, no sé el nombre de la planta, pero para... No, maíz. ¿Con qué se hace el cereal? Amor, ¿con qué se hace el cereal? ¿Con qué tipo de planta es la que se hace el cereal? Con granos. Ah, sí, granos. Cuando plantas estas semillas, luego te dan granos, o sea, granos integrales. Ya con ese grano integral puedo hacer pan. Y ese pan ya puede ser mi comida. ¿Entiendes cómo funciona? Ahorita vas a ver el proceso. Oh, aquí hay muchos estos. Ya tengo 13 semillitas. Vamos a seguir quebrando el césped para encontrar más semillitas. Vamos a ver. Y luego para poder pasar la noche, ocupo una cama para que ya no puedan, ya nomás irme a dormir y que ya sea de día y que no salgan los monstruos de la noche. Ya en el día esos güeyes se mueren. ¿Ves que ya no hay? Les pega el sol y se empiezan a quemar. No te alcancé a enseñar, pero sí. Sí, son como los vampiros. Si les pega el sol, se empiezan a morir. Ah, ya vamos a agarrar muchas semillitas, muchas, muchas cositas.
Ah, y otra cosa, otro dato curioso, a los pollitos les encantan las semillas. Y por eso te siguen, ¿sabías? Mira, te siguen. Por las semillas, mira, me siguen, me siguen. Pero pobrecitos, porque yo así lo hago para agarrarlo como de trampa. Me síganme, amigos. Síganme acá. Acá hay otro pollito. Mira este güey. Mira, ya vio las semillas. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Le gustaron las semillas. Si agarras a este. Este es un pollito de bebé. Si agarras a dos adultos, mira, le das una semilla a este. Le das una semilla al otro. Y se da muchos besitos. Y ¡pum! Un pollito bebé. Y mira, ¿quieren más? ¿Quieren más semillitas? ¿Quieren más semillitas? Sí, ¿verdad? ¿Quieren semillas? ¡Ya chingaron perros! ¡Qué maldito soy, ¿verdad? ¡Qué mala onda! Pobrecito, nomás querían semillas. Y yo los maté. ¡Qué baldoso! ¿Te gustó mi plan de ataque, verdad? Primero los hago pensar de que les voy a dar de comer, les voy a dar de comer y ¡pum! ¡Los mato! Más semillitas, hay que encontrar más semillitas. Mira, muchos girasoles, mi amor. Muchos, muchos girasoles. De aquí te voy a agarrar un girasol para que. Mira. Te voy a dar este girasol, mi amor. Este es tuyo. Este específicamente. Vamos a buscar un lugar donde ponerlo. Aquí. Este es tuyo. Este girasol es tuyo. Y al lado de este girasol, te voy a poner el tulipán. Y al lado del tulipán, esta flor que no sé cómo se llama. Y también esta otra flor que no sé cómo se llama. Y esta flor que tampoco sé cómo se llama. Y un tulipán rojo. Entonces este es su jardín de flores, mi amor. Este es tuyo. No te preocupes. Pero si no, ya le entendiste, ya le agarraste la onda a este jueguito. ¡Oh! Rompiste mi hacha, mero, menso. ¿Por qué has roto mi hacha? Bueno, usaré mi pico. ¿Te gustó tu jardín de flores? ¿Sí? Véngase para acá, venga, empecé para acá, mijo. Véngase, come here. Come to me. Véngase para acá, mijo. Oh. Vaquita, véngase para acá para comerse el. Es todo. Y sí, aunque no lo creas, te puedes morir de hambre aquí en este juego. Amor, ¿sí me escuchas? Porque ya van como dos preguntas que te pregunto y no dices nada. Te pregunté que si te gustó tu jardín de flores y no me contestas. Allá está tu jardín de flores, ya. Allá. Al fondo. Vamos a seguir rompiendo más césped. No, mira, aquí hay un caballito. Un caballito. Nos vamos a montar al caballito. Le caemos bien al caballito. Mira. Shh, como todo un príncipe. Como todo un rey. Estamos encima de un caballito. Va, va, va. Ya te cargo el payaso. ¿Te gustó cómo le hago para conseguir pollo? Para conseguir pollito. ¿Quién es Chirán?
este pinche güey, Chirán. Hola, amiguito Chirán. Déjate de mamadas. Y... Gracias. Y ya chingó Chirán. ¿Para qué no esté chingando? Ya nos deshicimos de Chirán. Para que no esté chingando. ¿Quién sabe quién chingados era Chirán? Pues como el problema es que como es público el YouTube, cualquiera puede meterse a ver mi video. Si es que de pura casualidad YouTube se lo recomienda. Que no lo creo porque pues yo no soy un youtuber popular ni nada así por el estilo. Pero entonces si ¿sí te gustó cómo le hago para conseguir pollo, nena? Que los hago pensar que les voy a dar de comer y ¡pum! Los traiciono. Hola, amiguita vaca. Quiero tu carne. Gracias. Mira, aquí está la carne de la vaca, del pollito, del puerquito, el salmón. Ah, la carne del borreguito, la borrega del borrego. Ajá, que ocupo la borrega del borrego para hacer... Ah, ¿cómo se dice? Para hacer una cama. Uy, ya viene la noche otra vez. Ocupo una cama, ocupo una cama. Vénganse para acá, amigos. Ah, creíste que te iba a dar de comer. No corras, perro, no corras. Es inevitable, vas a hacer mi comida. Uy, uy. Ya va a ser de noche. Hay que apurarnos. ¿No sabes qué? Voy a dejar que salgan los monstruos. Voy a dejar que salgan los monstruos. Mira, mira, mira. Dame un segundo. No, primero, a ver. Hacemos una cama. Y de allá ya construí mi cama. Hay que dejar que salgan los monstruos. Nomás para que veas que a los monstruos no les gusta el sol. ¿Dónde están los monstruos? ¿Dónde están los monstruos? Ay, ya se fue el sol. Van a salir los monstruos. Ahorita van a salir, ¿sí? Mira, ya salió un güey. Ya salió un monstruo acá. ¿Ya lo viste? Dos, tres, cuatro. Un chingo. Mira, pero ya nos vamos a dormir. Y... ¡Pum! Ya es de día. ¿Ves? No les gusta el sol a los monstruos. ¿Qué, cabrón? ¿Qué? ¿Qué, putazos? Yo, tú y yo, fuera. A ver, putazos. Uy, mijo. Como que te está quemando el sol, ¿no? Te hubieras puesto bloqueador. ¡Bye! Murieron. Ande, perros. Ya puedo recoger mi cama. Y sin problemas, sin preocupaciones. Ya es de día. Seguimos rompiendo el césped. A buscar. Ok, ya es suficiente romper césped. Ya es muy aburrido. Aquí quiero birria. Acá, ¿no? Te vamos a hacer en birra, perro. Convertir en birra. Creo que aquí voy a poner mi jardín. Sí, aquí lo voy a poner. Oh, no, 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 a ver. Vamos a ver. Ah, acá de este lado mejor. Aquí vamos a construir nuestra casita. Sí, ya estuvo. Aquí lo voy a construir. Aquí va a ser mi jardín. Va, va, va. Vamos a ver, hay que construir otra de estas para poder construir D. Roshan. ¿Quién chingados es D. Roshan? Ah, está medio raro este güey, ¿no? Hola, Roshan. Es un indio, parece. Bueno, ¿con qué lo está chingando? Con que no esté chingando la paciencia, no tengo ningún problema. Con que mire mi video. Uy, aquí hay un monstruo.
te digo. Pero si él sale del agua, ese es el problema. Si él sale del agua, no le gusta el todo. Hola, amiguito, ¿no te gusta el sol, ya? Ya ha salido el sol, que le pegue. Y se murió. Hola, amiguito. Me estoy muriendo de hambre. Salmón, salmón, salmón. Dame. Uy, ya no me estoy muriendo de hambre. Chin, estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Demasiado cerca. Casi me muero de hambre. ¿Sí viste que me empecé a morir de hambre? Mira, amor, me está diciendo que coma lonche. Ay, güey, hay 5 personas viendo mi video. Dominic González. Sí, sí puedes jugar, amigo. Claro que sí. ¿O quieres jugar conmigo? No, claro, Dominic González. Ese es mi gamer tag para que me agregues. Si me agregas, luego ya jugamos, si quieres. Va, va, va. Okay. No sé quién es Dominic, pero con que no estén chingando la paciencia, no hay pedo. Ok, mi amor, irá. Ahora vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿No nos alcanza para un pico de piedra? Ah, bueno, un pico de madera. Está bien, no hay pedo. Aquí ya vamos a coleccionar piedra. Mira. Como todos los mineros. Como todo un minero. Coleccionando piedras. Agarrando tierrita también, que se puede usar para construir o para plantar. Ah, ya tengo suficiente piedra para un pico de piedra. Va, va, va. Va, 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 va. Ok. Bye, pico de madera. Hola, pico de piedra. Este es más rápido y lo vas a ver. Cállese, cállese. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. ¿Y si me agregaste, Dominic? Para que puedas jugar. Listo. Agrégame tú, compa. Ahorita yo estoy en la mitad del juego. Agrégame y cuando me agregues, te estoy diciendo, aquí está mi gamer tag, no puedes jugar XD. Agrégame y ya podemos jugar. Yo te mando la solicitud. Cuando me agregues, te acepto la solicitud y luego vienes y podemos jugar en mi mundo. Simplemente va, 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 va. Y aquí ya ponemos esto. Este es como tipo horno. Sí, es un horno. Ya cuando pones madera de estas, los troncos de madera, amor, y pones maderita, mira. Oh, el horno está, mira, lo de abajo es el fuego. Aquí lo que usa para cocinar el. Ah, y luego me da esto, exactamente esto. Esto es lo que ocupábamos. Y para que no se nos gaste la madera, esto lo que es como carbón. Es carbón. Estamos usando el carbón. Hola, amiguito. Mira, semillitas. ¡Pum! Moriste, perro. Ah, ya tenemos 3 carbones. Vamos a darle hasta 5.
5 carbones. Cuando tengamos 5 carbones, vamos a poner 5 piedritas de carbón. Va, va, va. Vamos a poner a cocinar todo. Hola, ovejita. Hola. Listo, ya tenemos 5. Vamos a poner a cocinar. Hola, ovejita. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué? No le corras, ¿ya viste? Viste que nomás saqué el pico y dijiste, chingada, me va a matar este güey. Bye. Mataría a estos animales, a estas bestias tan hermosas, pero el problema es que no me dan de comer. No, no, no dan carne. Si me darían carne, sí también les doy en su madre con el pico. Hola, amiguito. Ya moriste. Va, va, va. Tengo piedra. Ahorita que tengo piedra, lo que vamos a hacer. Ajá. Lo que vamos a hacer es que vamos a construir. No sé cómo se le diga a estas, pero es como para preparar la tierra para que se pueda plantar. Pum, pum, pum. Aire. Y luego se moja la tierra. Y está lista para usarse para plantar. Este va a ser todo nuestro jardín. Aquí por todo este lado, aquí por toda la orillita. Va a ser nuestro jardín. Amor, ¿y cómo te gusta el juego? A lo que lo ves. Mira, ya pones las semillitas. Mira, mira. Soy todo un jardinero, ¿eh? Todo un jardinero. ¿Cómo te gustó el juego ahorita? A lo que lo ves. Mira, y ya que planté las plantas, ya que puse las semillas, nomás nos tenemos que esperar. Que con su que me agregas, porfa. A ver, dame un segundo, pues. Amiguito. Dame un segundo. Un segundito, vamos a ver qué onda. Amor, ¿y cómo te gustó el juego? Amor, ¿sí me escuchas? Y aquí de una vez vamos a poner nuestra camita para irnos a dormir. Okay, ya se nos está bajando el hambre otra vez. Pero lo bueno es que ya tenemos comida, ¿ya viste? Ya cocinadita. Ya pude comer. Mi bistec, ¿ya lo viste? Bistec. Ya preparamos el terreno para que empiecen a crecer nuestras plantas. Muy bien, muy bien. Esperemos a que nuestro pollito se cocine. Sí, me entretengo mucho. Aquí me pierdo. Ya que puedas, jugamos juntos, ¿verdad? ¿Sí, amor? Sí. Sí, ¿verdad que sí? A ver, a ver, a ver. Hay que agregar a gente aquí. ¿Cómo le hago para agregar a alguien? Ok, va. ¿Cómo te llamas, Dominic?
Alom ND Dust. ¿No es Almond? ALOMND. Pues amigo, no me pareces. Perdón, perdóname por decírtelo, pero no me pareces. Alomd Dust. ALOAMD. A ver. Tal vez aquí. Pues al parecer no existes, amigo. ¿Seguro que no es Almut? Ah, ya te encontré, amigo. Bueno. Almond Dust. Ya te mandé la invitación. Si quieres jugar, acéptala. Si no, pues ahí tú, como dice el... Ya te la sabes. Ahí ya está creciendo, están creciendo. Amiguito, ya te cargo un payaso. Una vaquita, se acabó el payaso. Más amiguitas. Muy bien, muy bien. Okay, y ahora lo que ocupamos es, a ver, no sé si construir o minar. Me gusta mucho los jardines. Quiero hacer un jardín grandote. Grandote. Vamos, vamos, vamos para acá, vámonos para acá. Y era una semillita, amiguito. ¡Pum! Te cagó el payaso. Ahora ya está bien preparada toda la tierra, ya está bien mojadita. Lista para los nutrientes que se ocupan para crecer un jardín. No. Ah, pobrecito. Hola, amiguitos. Salmón, salmón. Venga para acá, amiguito. Ocupo sus carnes. ¿Dónde vas, cabrón? Muy bien, muy bien. Nadaremos. La. Ah, no tengo mi hacha. Lo tendré que hacer. Oh, una manzanita. Qué rico. Yeah. Vamos a comernos nuestra manzana. No. Qué rica manzana. Qué rica manzanilla. Dominic, ya te agregué, amigo. Oh,
nuestro pollito ya está bien cocido. Vamos a poner esta carne de... ¡Vergas, vergas! ¿Esa mamada? Pinche creeper. Oh, así se llama el monstruo. Los monstruos verdes que explotan, como el que acabo de explotar ahorita. Sí, ya se les dice creepers. En inglés es como sigiloso. O... ¿sí? Es como sigiloso. ¿Por qué? Porque como viste, no hace ruido, nomás se te acerca y nomás escuchas el tss de que ya va a explotar el güey y ¡pum! En cuanto menos lo espera, en cuanto menos lo esperas, ya está atrás de ti y listo para explotar. Y luego hace su desmadre y destruye todo lo que está ahí cerca de ti o te mata. Que a mí casi me mata, ¿viste? Mamá, 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 ¿cómo chingas tú con tu mamá? ¿Cómo que ja? Chingas a tu madre. Paz, paz, tú también. No me están pegando, amigos. Me están escupiendo las damas, mira. 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 Ay, no me escupa. No me escupa. ¿Sí viste, mi amor? ¿Cómo escupen las llamas? ¿Las llamas? Ay, güey. Tiene un tridente este güey. Yo quiero su tridente. Ah, no lo tiró. Ah, qué chafa. Hay ocasiones en las que si matas a ese güey, lo que tiene en la mano, que es un tridente, lo bota. Para que lo puedas usar tú. Bueno, no es para que lo uses, pero sí lo puedes usar. ¿Ya viste? Pum, pum, pum. Amor, y cuando tengamos chance de jugar, te voy a enseñar cómo sale. Cuando tengas chance de, cuando regreses, para que juguemos juntos, va, 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 va. Geira es un juego muy, muy curada. Puedes tener tus ovejitas, puedes tener tus caballitos. Y eso que todavía no empiezo a construir nada. Ah, ya se nos acabó el carbón. Tenemos que hacer más. 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. Este va arriba y este va abajo. Para construir nuestro carboncito. Ok, ocupamos otro pico porque se nos rompió el de nosotros. Una espada para defendernos. Y un hacha para cortar los árboles. Y de una baseball. Vamos a construir. A ver el pico de aquí. Lo ponemos aquí. Y una vez tengo que construir un cofre para guardar nuestras cosas. Un cofrecillo. A ver, tiramos esto. Un cofrecillo ahí. Luego ya abrimos el cofre. Y ya podemos guardar nuestras cosillas. Muy bien, muy bien. Voy a plantar árboles. Así que voy a ocupar esto. Ya no ocupo mucho de esta tierra. Esto tampoco lo ocupo. Ah, sí ocupo la madera ahorita. Esto no, esto no, esto no, esto no. Ah, esto tal vez sí. Uy, ya se está poniendo de noche. Aquí no se dormía antes de que salgan los monstruos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a esta caña para que empiece a crecer. Hay que ponerla en la orillita de... Ahí está, perfecto. Ya nomás ahorita va a crecer y podemos seguir usando. Ya que tengo una espada, me puedo matar más rápido. Muy bien. Amor, ¿sí escuchaste lo que te dije de que te voy a enseñar a jugar? ¿O no?
¿No? Para seguir cocinando nuestra carne. Oira, ya mero crece. Nuestro jardín está creciendo. ¿Ya viste? Que sí soy todo un jardinero, mi amor. ¿Ya viste que sí? ¿Sí va? Sí, soy todo un arquitecto, todo un ingeniero. Ingeniero. Vamos aquí a bajar acá bajito. A ver, amiguito, te voy a robar un carbón. Ocupo un carboncito para... Y unos palitos para hacer unas antorchas. Con estas antorchas. Aquí en lo oscuro de la cueva. Puedo ponerla y ya luego ya hay luz, que se haga la luz. Aquí le tumbamos otro para no estar tapándonos la cabeza cada rato. Ay, mejor, mucho mejor. Aquí le abrimos uno más. Ahí está. Amor. ¿Ya no estás? ¿Ya te fuiste? Regrésate. Consiguiendo mucha piedra, muchas piedras, mucha piedra, mucha piedra para construir nuestra casita, nuestra cachita. Vamos a ver, vamos a ver. Seguimos destruyendo aquí de este lado, de este lado. Lo hacemos más. Aquí espantan. ¿Te quedaste dormida? Pregunto, porque ya no estás hablando. Se nos rompió nuestro pico. No hay problema, construimos otro.